vaso. Viene el vaso, ya ve a cuánto le alcanzó. ¿Sí? Mire, póngale cuidado poquito al fijo. Mire, ya vea cómo se manchó el fijo. De una vez lo va a sombrear ahorita. Véngase por este lado. Sombréle el marquito, el marco amarillo, y luego sombrea ya toda esa pieza ahí. Pero así como que está en punto, como que le está echando mucha ley. Puede abrir un poquito al abanico, un poquitito al abanico. Va bien así, pero como que se le abre un poquito más. Ándele. Coloradita, coloradita. A ver, ahora tranquilícelo y ahora sí le va a dar otra pasadita bien bonita. Ahora sí. Échale al canto a este de una vez, sirve, para que una vez quede cubierto el canto y ya se la avienta parejita. Ándele, miren nomás qué hermosura de puerta. May, venga, mire, es que vea, hágase para acá. No quiero eso. Aquí abajo. No, esos amarillos que se venden más ahí, no. Tiene que cubrirse bien bonita, bien parejita. Así a toda pareja, así a toda pareja, déjelo. Ándele, agarra un color bien bonito, más bonito todavía. Así. Así cubre más. Ay, más o menos calcúlele, para ir ahora por acá por el canto. Ándele, eso, porque le hacía falta el pico de abajo. Ah, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué coloradita. Camarógrafo que tienen, qué buen camarógrafo, En noche y tierra, no levanten tanta tierra, porque está prohibida. Sí, así se ve más bonito el color. Sombriera toda, sombriera. Junto con el marco, y empiece con el marco, ahí. Empiece ahí. Ándele, ándele. Felicidades para el igualador de la pintura, Estoy muy satisfecho. Ándele, ándele. ¿Rojo? No hay ni rojo, ni... No, la verdad no sé ni qué color es. Es un color que igualaron a como vieron la imagen. A como vieron la imagen, así nos mandaron el color. Échale más pinturita que salga más. Eso. Pero no se pinte tanto de roja, tanto roja no. Ahí va. No sé si le da ese canto de ese lado, ahí. Al canto, eso.
No se enrosquezca tanto. Ahora sí, otra pasadita. Ya no le sale pintura. A ver si sí le sale. Ahora sí, prepárese y dale otra pasadita igual, así parejita, porque aquí se ve todavía muy amarillita. ¿Eh? ¿Para qué? Quede coloradita como la pidió el cliente. Esto. Así era. Mire, venga, para que vea todo lo amarillo que se ve aquí para allá, para que sí, lo no, vean. Es que estos también les voy a ver aquí. No le cargue tanto, no le cargue tantísimo, ¿eh? Mire, Mati me le viene ahí, abajo. Mire. Mire, venga un poquito de este lado y ya la va a ver ahí también, ahí le quedó un poquito todavía ahí. ¿Entendés? Ahí arriba, de este lado. Bueno, ahorita la va a dar otra pasadita.
Mire, ese que se ve amarillito aquí. Mire, aquí. Dale. ¿Damos la otra? Sí, pero hacia arriba ya, como que se la da para arriba. Como se la di hace rato. Sí, para que se rematen bien, ahora sí a todos los. Ahora por el canto acá, nomás hasta arriba en el canto. Excelente, excelente. ¿Y cómo es por atrás, maestro? Igual, ¿no? Es igual por los dos lados. Estoy muy contento con el igualador. Con el pintor más. Oye, pues no mencionan al pintor para nada. Felicidades al pintor, le quedó muy bien y nada. No, al igualador, oye, sí, claro. El igualador. De una vez al pico, ya nomás la sube para arriba la. Los dos. Échale más pintura, que no se quede a medias. No, déjate a mí hoy. Dale. Ahora sí, prepárese para la otra. Dale ahí. No, ahí no, mire, mire. Esa, fíjese bien. Espérese, 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 espérese. Es que dale para allá, brise acá. Ah, ok. Este es para arriba. Ah, ándele. Ah. Sí, sí. Y se marca la otra pieza. Ahora sí, prepárese. Mire, prepárese para darle otra parejita. Mire, aquí también está un poquito amarillo todavía. Désela hacia arriba, con pistola nueva, digo con la pistola llena. Ahorita vamos a llenar. Para los dos lados, a los picos, mire, como ahí. Perdón, ¿eh? Ahí estaba ese amarillito también allá afuera. Como ahí. Ahorita la comimos. Muy bien, muy bien, vamos, muy bien. Gracias a las personas que le están poniendo aplausos al maestro pintor. Y los que están poniendo estrellas. Y al igualador también, por supuesto que se le agradece al igualador, pero pues al pintor pues más, nomás que quería pues que reaccionara más, porque si usted no reacciona también nadie lo va a felicitar. No, pues felicitan a la minera, al pintor. La minera. Oye. Pintura. Él es la estrella de la película.
Listo, mae, no, hombre, esa puerta está, pero con ganas. Igualita como la que pidió el cliente. Aplausos, mae. Esta le falta una otra. Aplausos. Chéquela, chéquela, ¿sí? Y a esta de este lado también. Cualquier cosita, ¿no? Pues ahorita estamos pues en el... estamos en el proceso. Sí, aquí por enfrente al marco como que la otra pasadita se ve un poquito amarillo todavía. Así, así para que no se... También aquí en el marco le da por enfrente un poquito. Ahí sí, carguen un poquito para que quede igualito que los demás. Se trata de buscarle la forma que quede igual toda. ¿Cómo ves? Bueno, que a lo mejor lo que hay es una bañadita de negro para el último, ¿no? ¿Como una bañadita de negro? ¿No se le puede dar con transparente la bañadita? Así como que de los ojitos. ¿Cómo sé? ¿Sabes que lo que pasa es que aquí se ve pues colorada, ¿eh? Roja, roja? Pero no se ve, se ve muy bonita así. Esta se ve color vino. Y es que el señor me dijo, quiero que sea tinto, el color así tinto como la imagen. De hecho, nomás que ahí a lo mejor está en la sombra. Espérate a que esté en la sombra y lo vas a ver como lo estamos viendo ahí. A lo mejor no tanto, pero si te fijas ahí también ya la sombra lo hace más oscuro. Está muy bonito. O sea, realmente parece madera. Que se ve así con poquito negro, se le recarga un poquito más este mismo color. Mira. Mira. Hola, no te veo. Mira, mira, mira. Ahí está en el que está ahí. Aquí está como está ahí. Ajá. Ahora, ¿quieres que se vea varias partes así? A ver. Ese es el mismo negro que da ahí, ¿no, Mike? Sí, el mismo negro te lo da el tinto, ¿eh? Sí. O sea, el mismo negro te lo da el tinto. Se le marca más nomás. Mira, se marca más. ¿Te viste? Se le remarca más y se ve más negro. En parte, ¿cómo? Pero para eso es la tinta. Y aquí ya no se ve. De aquí. Se ve diferente el tono del teléfono.